la razón de estar aquí hoy en compañía de Luis, en compañía de Luis Díaz, es informarles a todos que con Luis, que Luis no va a ser transferido a ningún equipo, que va a continuar con nosotros y que ha ampliado su vínculo contractual con el Junior. Aprovecho también informarle a la prensa, esto lo digo porque ha habido tantos comentarios y tantas informaciones que de pronto nos han puesto a dudar a la afición con relación a nuestro proyecto deportivo de este año 2019, que es un proyecto igual de serio que el que nos tratamos de imponer el año anterior, y pretendemos superar lo conseguido el año anterior este año, y por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que Luis, hoy un jugador de la categoría de él, pueda continuar con nosotros como ya lo hemos conseguido o ya lo hemos acordado. Estoy muy, muy feliz otra vez de que esto se haya podido dar, al igual que con el jugador Cantillo, Víctor Cantillo, que también ha renovado con nosotros y ha ampliado su vinculación contractual. Y de paso, quiero añadir esto. Básicamente, esta es la razón de esta reunión, formalizar y oficializarles a todos esta noticia. No sé si es una noticia, es una información clara de que Luis va a continuar con nosotros. Y esperemos que por mucho tiempo. Muchas gracias. Bien, muy agradecido y contento por renovar el contrato, por estar en el club que me dio nacer, que he salido campeón con el club. Ese era uno de los objetivos y sueños que tenía por cumplir. Yo creo que se ha dado. Estoy más que agradecido con este club que me ha brindado todo. Desde que llegué acá a Barranquilla, he dado todo por el club, y yo creo que eso es una de las cosas muy, muy importantes para mí, para el club, para Antonio. Estamos acá y el motivo era para esto, para más que todo a informarles que sigo en el club. Estoy contento y daría lo mejor de sí para seguir obteniendo los objetivos y sueños que tengo trazados.